Más profundo. Tres. Profundo. Muy profundo. Vea ese momento, Rosy. Encuéntralo. Permite que tu espíritu haga el trabajo. Tú solo descansa. Lo primero que llegue a tu mente me dices qué es. Y cuéntame qué está sucediendo ahí. Gran grupo. ¿Cómo? Un grupo. Un grupo de hombres. Hay un grupo de hombres. Llegué. No sé. Parece que yo llegué donde ellos viven. Llegué donde ellos viven. Como lanzas y me ven extraño. Tienen lanzas y me ven extraño. Siénteme ahí, ahí estoy contigo, yo te acompaño. Y dime, ¿son de una tribu? ¿Cómo visten ellos? No tienen camisa. ¿No tienen camisa? Como algo en la cabeza. ¿Algo en la cabeza? Están tapados con una tela Una tela en la cabeza. en la cintura. ¿Y en la cintura qué tienen? No tienen camisa, tienen como se están cubriendo. Lo que le llaman taparrabo, Sí. ¿es de piel o de tela? Tela. De tela. ¿Su piel es negra o blanca o trigueña?
Morenita. Morena. Y su pelo Café. es café. Oscuro. Es chino. No. Lacio. Sí. Bien. Y dime, ¿qué lugar sientes que es ahí? ¿Cómo se llama? Sí. Bien, está bien. ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? Mujer. Soy mujer. ¿Y tu piel Es blanca. es blanca? ¿Y qué haces ahí? ¿Estás sola? Parece que sí. ¿Y cómo llegaste a esa tribu sola? ¿Te perdiste? ¿Te llevó a alguien? Y en un barco sola, en un barco chiquito. Llegué en un barco chiquito. ¿Significa que estás en una isla? Creo que sí, es. Y todavía estoy en el agua y ellos están caminando en la arena. Estoy en el agua y ellos caminan en la arena. Salieron a tu encuentro a ver quién eres. ¿Y tú vas sola ahí en ese barco? ¿Y cómo llegaste? ¿Remaste o era de motor? ¿De motor? No. Bien. Y dime, ¿tu salud ahí es buena o mala? Estoy bien. Tengo pelo largo, rubio. Estoy bien, tengo pelo largo y rubio. ¿Y tu ropa cómo es? Un vestido, estoy sola, ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Cristal. Cristal, naufragaste, te dirigiste ahí, te perdiste. Estoy perdida. Me perdí. ¿Y cuál es tu nacionalidad? ¿De dónde vienes? Una parte de Europa no es De Europa. No es Estados. Es una parte de Europa. No sé dónde. Bien. Y dime, ¿esos hombres son malos? Sí. ¿O solamente van a ver, a revisar quién eres? Están viendo, pero están preparados. Están viendo y preparados. ¿Para qué se preparan? No saben quién soy. Están investigando a ver cuáles son tus intenciones. Sí. Tú tienes miedo, Sí. pero seguramente no va a pasar nada cuando vean que tú no vienes a atacar. No me bajo de del barco. ¿No te bajas del barco? No.
¿Llevas muchos días perdida? Parece que sí. ¿Y cómo le hiciste para sobrevivir? Tenía comida. Tenía comida. No me acuerdo. No. Bien. Sí. ¿Y ya te bajaste del barco, Cristal? No. No sé por qué estoy aquí, no sé cómo llegué. Yo te acompaño, no tengas miedo. Y dime qué hacen esos hombres. Quieren traer a la tierra, quieren. ¿Quieren sacar el barco o a ti solamente? Quieren que me baje, quieren ver si estoy bien. Dicen, no creo que son malos. No parece que sean malos. Entonces ya no hay de qué preocuparse. Ahora dime, ¿te dan ayuda? Me ven raro. No sé por qué estoy ahí. Me ven raro, no sé por qué estoy ahí. Por la ropa que llevas, dime, ¿eres rica o pobre? Vestidos, mira, era bonito antes. Era bonito antes. Antes de que naufragaras. Temblar mis piernas. Están temblando mis piernas. Colocar el barco, pero no hay mucho. No saben de dónde ven, yo tampoco. No nos podemos comunicar. No nos podemos comunicar. ¿Sigues temblando del miedo? No sé por qué te. ¿Quieres hablarme ahí como estás hablando en tu idioma? No puedo. Está bien. Y dime, ese grupo de hombres que está revisando el barco, ¿ninguno te trata mal? No.
Solo te observan. Sí, no me toca. No me tocan. Significa que son buenos, no hay de qué preocuparse. Ahora adelántate un poquito. Revisa, junta toda la información, utiliza todos tus sentidos y cuéntame qué sucede ahí. Y ya estás ahí. Estoy bien con ellos. Me veo caminando. Me veo caminando con ellos. Las mujeres y los mayores están en, no sé, se miran con cabañas, con... ¿Te llevaron a la tribu? Sí, me aceptaron, pero no nos comunicamos. Me aceptaron, pero no nos comunicamos. Son por señas, sí. Solo por señas. Y dime, ¿esa tribu de qué se alimenta? De pescados. Pescados. Es como, no sé si es una isla. Sus casas en la arena, En la arena. ¿Alguna familia te adopta allí, Cristal? no. ¿Y dónde vives? ¿Dónde duermes? Sola. Duermo sola. ¿Estás en una cabaña para ti sola? Sí. Bien. Me enseñaron cómo comer, pero no estoy sola, estoy aparte. Pero... ¿Tú preparas tus propios alimentos? Sí. Entonces... Mucho verde atrás, mucho. Es como. Está el mar. Es bonito ese lugar. Es muy bonito. Y dime, ¿qué año sientes que es ahí? 700. 1773. 1773. ¿Quieres subir un poco más el tono de tu voz? 1773. Y dime tu ropa, ¿cómo es ahora? Es como de las de ellos, pero me cubro más. Como la de ellos, pero me cubro más.
¿Y ellos de dónde sacan la tela? Como hojas secas, como no sé, no sé, es color crema. Son como hojas secas, como color crema. ¿Eso lo sacan de algún animal o de las plantas? De las plantas. Ahora adelántate un poco en esa vida, Cristal, y busca un momento importante. Un momento que te hubiera afectado. Uno, dos, tres. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué sucede ahí? Cuéntame. Viene más gente en barcos. Viene más gente en barcos. ¿Eso te pone feliz? No. ¿Te espanta? No respetaron la vida No respetaron la vida que estamos teniendo. que estamos teniendo. ¿Te refieres a la naturaleza? Sí, la gente. A la gente. Y dime, Cristal, ¿esos barcos tienen alguna bandera? ¿Un escudo o algo así? Son barcos grandes, tienen un rojo. Barcos grandes con algo rojo, ¿te refieres a un escudo rojo? Una bandera tiene rojo, sé, telas rojas, los barcos. Los hombres son blancos y están armados. Los hombres son blancos y están armados. Las tribus no pueden con ellos. La tribu no puede con ellos. Tú te hiciste parte de ellos, ¿verdad que sí? ¿Llevas muchos años ahí? ¿Esos hombres son malos? No creo. ¿Cuántos años o cuánto tiempo llevas viviendo ahí con esa tribu? Hace 2 años. Más de 10 años. ¿Cuántos tienes ahora? Siete, 47. 37 o 47. Sí. ¿Ya te casaste, Cristel? No. ¿Ahí se casan? No. ¿Se juntan?
Convivimos, pero no. No. No Me es... aceptaron mi sufrir. ¿No te permiten que te unas con alguien de la tribu? No están interesados. ¿No están interesados en ti? ¿Y con eso estás tranquila? ¿No hay alguien de la tribu que tú ames? No. Bien. Y dime, los hombres blancos armados, cuando te ven, ¿qué pasa con ellos? Me llevan con ellos, pero no. No, no. Me ven como parte de ellos, pero no respetan a la tribu. Me ven como parte de ellos, pero no respetan a la tribu. ¿Qué les hacen? ¿Los atacan? No, they take over the usan sus usan sus armas para básicamente vivir ahí o es una parada, es nada más una parada. Pero llegaron ahí. La tribu colecta más comida. La tribu recolecta más comida para ellos. Sí, los hacen trabajar. Los hacen trabajar. No puedo hacer nada. Y no pueden hacer nada. Yo no puedo hacer nada, Dios. ¿Van a parar mucho tiempo ahí? Están buscando algo, pero no sé. Están buscando algo. No hay nada ahí. No sabemos qué quieren, ¿no? Están buscando algo y no sabemos. Cristal, ¿cómo es tu cara ahí? ¿Tiene alguna seña en particular? Cada vez es medio larga. Medio larga. Una nariz larga. ¿Tiene alguna seña, algo que te caracterice ahí? ¿Una cicatriz, un lunar, algo? Ojos son azules, por eso no me aceptaron en la tribu. Porque tus ojos son azules, no te aceptaron en la tribu. No.
Y porque tu piel es blanca, ¿cierto? Pero te permitieron vivir con ellos. Sí, eran buenos. Eran buenos. Ahora, adelántate un poco en esa vida y busca un momento importante, como ese o más. Estoy viviendo en uno de los barcos grandes. Me llevaron con ellos. Tengo miedo. Tengo miedo. No hay mujeres. No hay mujeres. ¿Te llevan a la fuerza cristal? No hay otra opción. No hay otra opción. Estoy encerrada en el cuarto del barco. ¿Hay alguien ahí en ese barco que sea bueno contigo? ¿Que te ayude? Y dime, ¿qué buscaban esos hombres blancos con armas? Como fierro, algo metal, algo Buscaban. pesado. No lo hallaron. Buscaban algo pesado de metal. No sé qué pasó con la tribu. Regresa en el tiempo. Puedes regresar tu película, recuerda. Toda esa información la posees. Los dejaron, pero los jóvenes, los hombres que podían pelear, los que tenían lanzas, unos murieron, los dejaron sin nada, pero están vivos. ¿Por qué algunos murieron? ¿Pelearon con ellos? Pelearon, no querían ayudarlos. Cuando no querían ayudar. Regresa en el tiempo y revisa qué es lo que buscaban. ¿Qué es eso de metal pesado? Era algo que estaba abajo de la tierra. Es algo que está abajo de la tierra. No. Es un mineral, un metal. Creo que sí. Es relacionado con armas. Relacionado con armas. No me hablan.
No saben de mí. ¿Me quieres repetir eso? No me hablan, no saben nada de mí. No me hablan. No ¿Te me... refieres a los hombres blancos? Sí, no confían en mí. Ah, no confían en mí. Pero no me hacen daño. Y no me hacen daño. Adelántate un poco en esa vida. Y busca un evento importante. ¿Ya estás ahí? ¿Y qué está sucediendo? Caminando las calles. ¿Ya estás en la ciudad? Sí, me dejan los barcos. ¿En el muelle? Es como... ¿El embarcadero? Sí, hay... Es como una ciudad... Es un puerto. Ahí me dejan. ¿Cómo se llama ahí esa ciudad? Una T. Una T, una I. No sé. ¿Esa ciudad es moderna o antigua? Es antiguo. ¿La gente habla tu mismo idioma? Sí. No tengo casa. No tengo casa. Hay que pedir dinero. Me dan comida. ¿Pides limosna? No hay árboles. Cristal, ¿se portaron bien contigo los hombres en todo el trayecto? Sí. No me hablaron. No sabían de mí. El agua en esa ciudad. ¿Te refieres a un río o al mar? Al mar. ¿Y ahí desde dónde ves el mar? Me quedo cerca del mar. Me quedo cerca del mar. Cristal, ahí hace frío. Un poco. Un poco.
Está fresca, pero la gente me da pan. La gente me da pan. Estoy solo. Estoy sola. ¿Tu salud es buena o mala? Está bien. Está bien. Cristal, revisa si de esa vida, de ahí viene el miedo a perder a la familia en forma sangrienta. Revisa si viene de ahí o viene de otro lado. Busca información. ¿De otro lado? Sí. ¿Ya tienes eso? ¿Sabes? Lugar. Es otro lugar. ¿Ahí eres hombre o mujer? No sé. Cuéntame, ¿qué llegó ahí a tu mente? Me persiguen. Me persiguen. Un grupo me persigue. Me quiere hacer daño. ¿Te quiere hacer daño? Sí. ¿Ahí eres mujer o hombre? Mujer, soy mujer. ¿Cuántos años tienes? Mis 20. ¿Tienes 20 años? No, más de 25 años. Más de 25. 28. 28 años. Soy mujer. ¿Y ese grupo de personas por qué te persigue? ¿Te acusan de algo? Sí. ¿De qué se te acusa? No soy religiosa. De no llevar la misma religión. Sí. ¿Y tú qué haces ahí? Estoy tratando de escapar, de huir, pero me caigo. ¿Solamente a ti te persiguen? Sí. ¿A qué te dedicas ahí y cuál es tu nombre? Algo con M. Ayudo a la gente. ¿Y cómo ayudas a la gente? Cuando está enferma me va. Cuando está enferma te va a ver.
Sí. ¿Y cómo los curas? Hierbas. Con hierbas. ¿Qué año sientes que es ahí? Bueno, yo siento. Es diferente año. 1880 y algo. 1880 y algo. Esos hombres, ¿por qué te persiguen? No sé, porque soy diferente. Porque soy diferente. ¿Cuál es la religión que ellos llevan? Y te persiguen por no hacer lo mismo. Muy católica, Es católica. y creen en Jesús. Me quieren matar. ¿Te quieren matar? ¿Y cómo te matan? Observa desde arriba que no te afecte, como si fueras un foco. ¿En ese tiempo hay focos? Bien. Entonces solo desde arriba. Solo flota desde arriba. Me caí. Observa desde arriba, que no te afecte. Mucha gente. Observa desde arriba y dime qué hacen. Tratan y me llevan para atrás. ¿Cómo? Miedo. Observa desde arriba, recuerda. Observa desde arriba, que no te afecte. Estás segura, estás tranquila, estás aquí conmigo. ¿Cómo? Me van a quemar. ¿Te creen bruja? Y dime, ¿cómo te llamas ahí? Marina. Marina. Marina, creo que sí. Marina. Sí. Bien. Flota sobre esa imagen. ¿Estás segura? Yo estoy contigo. Flota sobre esa imagen. Y desde acá arriba, platícame qué le hacen a Marina. Maltratan y le pegan. Lo maltratan, le pegan. Hay mucha gente alrededor de ella. No puede ir. Chanta.
¿Hay alguien de toda esa gente que la maltrata más que los demás? Un grupo de hombres. Un grupo de hombres. Revisa los ojos de esos hombres y dime si alguno de ellos está presente en la vida actual de Rosy. No. Bien. Y ya la están quemando. Está llevando. La están llevando a la hoguera. Observa desde arriba. Revisa si solo la queman o sufre de alguna otra cosa en el cuello, en la cabeza. Revisa. No sé si me ahorcan, pero veo la soga. Veo la soga. Pero tienen lumbre. Lumbre. Revisa, Rosy, si de esa vida viene los dolores de cabeza, la migraña, el dolor en el cuello, los dolores en la espalda. Revisa si viene de ahí. Tú tienes toda esa información. Encuéntrala. No. La gente me mira. La gente me mira. Veo los ojos. Me juzga. Me juzgan. Son ignorantes. La gente en esos tiempos eran fanática e ignorantes. Ahora solamente permite que pase esa escena. Deja que pase. No me ahorca. ¿No te ahorcaron? Me amarraron. ¿Me amarran? Y dime, Marina, ahí en esa vida, ¿tienes alguna seña particular en tu cara? No, no sé. Y dime, ¿ya te amarraron? Sí. ¿Te están quemando? Sí. Ya me quemaron. Ya me quemaron. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí.
Significa que ya vas a la luz. Sí. Sientes alivio, ¿verdad que sí? Rosy, ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo, esa forma sangrienta y horrible de morir, esos pleitos, miedo a que te juzguen. ¿Reconoces que viene de ahí? Sí. Bien. Ahora que ya sabes de dónde viene, déjalo pasar, eso no es tuyo. Eso es de Marina, no te corresponde. Y dime, ¿qué fuiste a aprender a esa vida como Marina? Fui y de mucha gente. Ayudé a mucha gente. Aunque todos. Hay de mucha gente, aunque todos eran o creían en otras cosas. Yo ayudaba a gente. Ayudaba a gente aunque creyeran en otras cosas. Aunque sus creencias eran diferentes, tú los ayudabas, ¿cierto? Sí. Por no creer lo que ellos creían, por ayudar a mucha gente. ¿Y cuál fue el aprendizaje ahí? Marina, revisa si estás en la luz. ¿Perdonaste a esas personas que quemaron tu cuerpo? Creyendo que así te desaparecían, que quemaban también tu espíritu inmortal. No sé. No sé ¿Me hablas un poquito más fuerte? dónde estoy, parece que lo sigo viendo. Me parece que lo sigo viendo. Dime, ¿por qué no te fuiste a la luz? ¿Qué fue lo que pasó? Hay otros. Hay otras personas como yo. Hay otras personas como yo. ¿Te refieres a curanderos como tú con hierbas? Sí, que no creen. Que no creen. ¿Que no creen en lo mismo que ellos? Sí. ¿Te preocupa esa gente? Sí. ¿Por qué te preocupa? No tengo familia. No tengo familia. No me considero parte de ellos. ¿Eso te detiene ahí en la oscuridad? Sí.
suave. Me quedé en esa misma noche. ¿Vas a algún lado específico? Sigo en esa calle. Sigo en esa calle. Me llevaron. Sigo caminando. Desde la luz podrás seguir ayudando a todas las personas que necesiten de ti. Desde la oscuridad, difícilmente lo podrás hacer. Marina, ¿te quieres ir a la luz? Bien. Ahora voltea hacia arriba. Ahí está una luz. Ahí está tu maestro, tu guía. También está el mío. Dales la mano y permite que te lleven, que te conduzcan a la luz. Y si hubiera algún pequeño resentimiento o grande, si estás lista, perdona. Ya estás en la luz. Sí. Bien. Ahora, si el universo lo permite, revisa. ¿Qué fuiste a aprender ahí? Tiene que tener el valor necesario. Hay que tener valor para no caer como los demás. Debía tener el valor para no caer como los demás. ¿Y a qué te refieres con eso? ¿A no tener las mismas creencias? ¿Te refieres a no someterte a la iglesia? Sí, pero me mata de todos modos. Pero aprendiste, ¿cierto? De esa manera salvé a mucha gente. De esa manera salvé a mucha gente. Marina, asegúrate de estar en la luz. Solo así podrás cerrar ese ciclo y se podrá abrir otro nuevo y bueno, muy bueno para Rosy, en esta vida actual, en el 2015. Asegúrate de estar en la luz. No sé cómo perdonar si tengo preocupación por los demás. Cuando seas Rosy podrás ayudar. Hay muchas oportunidades, mucho tiempo. Si el universo lo permite, así será. Ahora permite que tu maestro se acerque a ti y te hable. Pregúntale, Marina. ¿Qué te dice Marina?
Siento el amor. Siento el amor. ¿Los perdonas por haber matado tu cuerpo, pensando que así mataran tu espíritu bondadoso? Sí. Bien. Yo recuerdo un libro muy antiguo que decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y mataron a un amigo, a un ser lleno de luz. Y él ahí, en el lecho de dolor y de muerte, pidió perdón para ellos. Y dime, ¿hoy lo haces tú? Sí. Bien. Asegúrate que tu maestro que está ahí contigo se entere que hoy los perdonas para que puedas ir a la luz, donde perteneces. Rosy, revisa si de esa vida viene la depresión o qué de todos los síntomas que enlistamos. Miedo. El miedo. Miedo. La gente y a ser juzgada. La gente ya ser juzgada. Morir en forma sangrienta también. Sí. De ahí viene la depresión y la ansiedad. Sí. Bien, ahora que ya sabes que de ahí viene todo eso, ya lo puedes dejar ir. Entrégaselo a Marina para que ella lo transforme en luz. Eso no te corresponde, no es tuyo. ¿Ya está? Bien. Marina, ¿quisieras darle un mensaje desde esa dimensión de luz donde te encuentras a Rosy, que es tu misma esencia en esta vida actual? Sigue haciendo lo que quiere hacer. Que siga haciendo lo que quiere hacer. ¿Sabes a qué se refiere, Rosy? Terapias alternativas. Terapias alternativas. Bien. Pregúntale con cuál de todas las terapias inicias. Esa información ya está ahí, ya está en tu mente. Energía. ¿Se refiere al Reiki? Bien. Ahora Marina continúa con el mensaje. No tengas miedo. No tengas miedo. Todos están aprendiendo. Y te ayudaste en el aprendizaje de otros. Sí, con las enseñanzas.
Marina, ¿quieres pedir autorización a la luz para llevar a Rosy donde se origina esos problemas en sus huesos, en la columna, en el cuello, en la espalda? No lo puedo hacer. ¿No te autorizan? No. Bien. Te doy las gracias por todo lo que hiciste hoy por ella. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Rosy, te puedes despedir de Marina y darle las gracias por ese mensaje tan bonito. Ahora regresa a la vida de cristal. Ahí donde está pidiendo limosna, donde la gente le da pan. Ahí cerca de ese, ¿cómo se dice? Embarcadero. Puerto. En el puerto. Y revisa si en esa vida es donde se originan los problemas en la espalda, en el cuello, la migraña. Me preocupo porque no hay mucho de comer. Me preocupo porque no hay mucho de comer. Pero esto. Es todo. Revisa si en esa vida se genera la ansiedad por comer. Si ahí es donde se genera la obesidad en Rosy. Sí. Ahora, Rosy, puedes dejar pasar eso. Rosy tiene mesa abundante, tiene comida en el refrigerador, en la nevera, tiene la posibilidad de comer bien, tranquila. Ahora puedes permitir que pase esa ansiedad. Eso le pertenece a Cristal. Entrégaselo. Ya está. Adelántate en esa vida, Cristal. Adelántate un poco y busca algo importante ahí. Y cuéntame. ¿Ya estás ahí? Me veo sola en la calle. Me veo sola en la calle. Muero igual. Y muero igual. ¿Cuántos años tienes cuando mueres ahí, Cristal?
cerca de los 50. Cerca de los 50 años. ¿Y de qué mueres ahí? ¿De alguna enfermedad? Estaba bien delgada, bien desgastada. Estoy delgada, desgastada. Muero en el frío. En el frío. No siento nada. No siento nada. Y dime, ¿ves tu cuerpo ahí en la calle? Sí. Estoy en paz. Estoy en paz. ¿Significa que te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Bien. ¿Vas hacia la luz? Bien. Si el universo lo permite, revise esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. La humildad. La humildad. Cristal, ¿quisieras darle un mensaje a esta Rosy en la vida actual, que es tu misma esencia? No. No. Rosy, revisa esa vida completa. Saca extractos. Y dime, ¿cuál de tus síntomas, enfermedades, problemas vienen de ahí? Sí. Cristal, ¿te quieres asegurar de estar en la luz? Sí, estoy en paz. ¿Perdonaste a esos hombres que te trajeron, de regreso a la civilización? Sí. Bien. Si le dieras un mensaje a Rosy, le ayudarías con su trabajo y su evolución en este plano. ¿Lo quieres hacer? He aprendido muchas cosas de ella. ¿Cómo? Ya sabe muchas cosas.
Sí, ella sabe muchas cosas, claro. Bien, Cristal, yo me despido de ti y te doy las gracias por la ayuda que hoy le prestaste a Rosy. Sigue tu proceso en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Rosy, despídete de Cristal y dale las gracias por lo que hoy te mostró. Bien. Ahora busca bien profundo. Muy profundo. Y encuentra dónde se origina ese cuarto secreto y antiguas. Ve ahí, encuéntralo. Esa información ya la tienes. Busca una vida donde tiene que ver con encontrar un cuarto con cosas antiguas o secretas. Tú eres espíritu. No hay límite. Sí. Busca el momento entonces donde se originan los problemas en tu cuello y espalda. Voy a contar del 1 al 3 y tu espíritu te llevará a ese momento. Puede ser en esta vida o en otra, en tu niñez, inclusive antes. 1, 2, 3. Ya estás ahí. Y cuéntame qué está pasando ahí. Como que me caí Me caí. de espaldas. De espaldas. Pero veo una niña chiquita. Cuando era chiquita. ¿Fue en esta vida, Rocío? No sé, no. Ubica el lugar, la ropa. La gente, la casa, los muebles. Revisa todo el entorno.
Okay. Tiene como 4 años, este chico. Me caí, tengo 4 años. No me levanto. No me levanto. No hay nadie que te ayude. No. Una casa grande de piedra. Es una casa grande de piedra. ¿Qué año sientes que es ahí? No sé. Lo primero que llega a tu mente. Es una torre de piedra y me caí en la tierra y sacate y ¿Caes desde muy alto? sí. ¿Desde la torre? No es, no es como es como una ventana, pero no tiene vidrio. Una ventana sin vidrio. ¿No había nadie que te cuidara? Están adentro. ¿No se dieron cuenta? No. ¿Y no te mueves? No. ¿Mueres ahí? Creo que sí. Revisa. No siento nada y veo desde arriba. ¿Y ese cuerpecito de la niña? ¿Está sangrando, algo así, fracturado? No. No se mueve. No se mueve. Regresa a la película un poquito y dime de qué manera cayó. ¿De espaldas, de cabeza? De espaldas. De espaldas. Estaba jugando. Estaba jugando. Sí. Bien. ¿Y cómo te llamas ahí? Griselda. Isilda. Griselda. Griselda. Griselda, ¿vas hacia la luz? Todavía estoy mirando. Mi cuerpo no. No se han dado cuenta. ¿No se han dado cuenta? No. ¿Eso te impide irte a la luz? Sí, está sola. Está en el piso, en el. Es como tierra y zacate, no. Es como la parte de atrás. ¿Qué año sientes que es ahí? Es temprano, es 1920, 30. 1920.
adultos siempre estaban ocupados. Yo siempre jugaba en el piso. Los adultos siempre están ocupados. Tú juegas sola. El piso es un cuarto grande. Una alfombra roja, verde, es como guinda, colores fuertes. Y dime, ¿qué te impide irte a la luz? ¿Por qué te entretienes? Porque todavía no se da cuenta. Esperemos un poquito a ver si se dan cuenta para que ya te puedas ir a la luz, Griselda. ¿Cómo se llama ese lugar donde vives, ese país? Es como España, como... Como España. No hablan inglés, hablan español. Habla en español. Tienen dinero. No les importa mucho. No les importa mucho. Revisa a esos adultos, mira sus ojos y dime si están presentes en la vida actual de Rosy. No sé si mi papá. No sé. Mi mamá no, pero mi papá sí. ¿Se parecen los ojos a papá? Sí. ¿Y él qué es de Griselda? Es mi papá. ¿Es su papá también? Griselda, ¿tu papá es bueno ahí contigo? Sí, no. ¿Te quiere? ¿Te ama? Están muy ocupados. Está muy ocupado. ¿Te Sí. trata bien? Cuando los veo, sí. Ahora haz un ruido por ahí para que se den cuenta que ya te caíste y que ya murió tu cuerpo. No sé cómo. Tira algo que esté cerca de la ventana. ¿Ya hiciste ruido? Sí. ¿Y ya se dieron cuenta? Es como mi nana me anda buscando. Tiene pendiente que no me haya. ¿Ya te encontró? Sí. Me quería mucho.
Los ojos de esa nana están presentes en la vida de Rosy. Rosy, congela esa imagen ahí y flota arriba. Ahora te das cuenta dónde está o dónde inicia ese dolor en la espalda, en el cuello. Sí. Bien. Ahora ya lo puedes dejar pasar. No te corresponde, no es tuyo. Permite que pase. Griselda, ahora que ya se dieron cuenta, ya te puedes ir a la luz, donde te corresponde estar. Ya estás ahí. Sí. Y dime, Griselda, ¿qué fuiste a aprender en esa vi corta vida? No sé. Griselda, asegúrate de estar en la luz. Cuando los espíritus están en la luz, siempre saben que fueron a aprender. Revisa si no te cuesta trabajo despedirte de la nani. Me quería mucho. Dale un abrazo grande. Desde la luz la puedes acompañar a donde quiera que ella vaya. Siempre. Pero desde la luz. Ayudar a mis padres. ¿Cómo? Sí, fui a ayudarlos. Fui a ayudar a mis padres. No sé. Les olvido. ¿Les qué? Al último les olvido. Me querían. Me querían. Yo iba a ser como ellos. Pero aprendí otra ternura. Aprendí la ternura. Aunque estabas mucho tiempo sola. Sí. Los quería. Pero aprendí la ternura de la servidumbre. Aprendí la ternura de la servidumbre.
Sí. ¿Te sientes feliz por eso? Ahora, desde esa dimensión de luz donde te encuentras, dime qué mensaje le quieres dar a Rosy, que es tu misma esencia en esta vida actual. No tenga tanta distancia con su familia. ¿Quieres repetir esas palabras que son tan importantes? Que no tenga tanta distancia con su familia, con la gente que ama. Aproveche el tiempo. Que aproveche el tiempo que tiene. Que aproveche el tiempo que tiene. Sí. Bueno, Griselda, te doy las gracias por ese mensaje tan bonito, por la enseñanza de hoy y me despido de ti. Sigue tu proceso allá en la luz. Que la paz del universo te acompañe siempre. Rosy, si el universo lo permite, busca la comunicación con la abuela. Pregúntale si está bien, en dónde está. ¿Ya está ahí? No la siento. Pregúntale. Ahí está la abuelita. ¿Le quieres dar un abrazo? Abraza a la abuelita y dile todo lo que la amas. Aprovecha. Y dime, ¿qué te dice esa abuelita cariñosa? ¿Está contenta? Ya no de chillona. Dile que tú eres muy sensible y chillona. Que ella ya lo sabe además. Pregúntale de tus tatuajes, ¿qué opina?
Donde está ella no importa. ¿Dónde está ella? No importa, no está tarjeta. No. Escucha qué te quiere decir. ¿Quieres repetir en voz alta lo que dice la abuelita? Vivo, Doc. ¿Qué dice bodoque? Bodoca. ¿Cómo? Bodoca. Bodoc. Bodoca. ¿Le quieres preguntar a la abuelita si tiene un mensaje para mamá? Que está aquí presente. Aunque no tenga el soporte, aunque no tenga el apoyo de su esposo, tiene a sus hijos. Aunque no tenga el apoyo de su esposo, tiene a sus hijos. Pero más importante tiene a Dios. Y lo más importante, tiene a Dios. Siempre camina al lado de ella. Y aunque no tenga el apoyo de nadie, ella nunca va a estar sola. Que es más fuerte de lo que ella piensa. Es más fuerte de lo que ella piensa, claro que sí. Nada más que no se atreve. Y que ella va a ser como mi mamá, va a ser como mi abuelita. Va a madurar y va a aprender. A madurar, aprender. Y se va a dar cuenta que no necesita a nadie. Porque ella es muy fuerte, pero todavía no lo ve. Pero todavía no lo veo. Ella tiene un conocimiento diferente que todavía no lo descubre. Que ya es su tiempo de aprender. Ya es su tiempo de aprender. Ya es su tiempo de aprender. Sí. Que siempre va a estar con ella. Que siempre va a estar con ella. Esa abuelita está con todos, ¿verdad que sí? Sí. Claro. Tiene un mensaje para su hermana. Un mensaje para su hermana. Ella piensa que se va a quedar sola.
Espero que se acuerde de la carta que ella le escribió. Que se acuerde de la carta que ella le escribió. Ahora le toca a ella aprender esa lección. Aceptarla. Cuando la tía Lupe muera, yo le tengo que decir eso. Cuando la tía Lupe muera, yo le tengo que decir eso. Hasta que esté muerta, ¿por qué no antes? La va a necesitar entonces. ¿Le quiere dar algún mensaje a sus hijos? Martín, quiero dar las gracias por ser el apoyo que siempre necesitaba cuando ella se encontraba sola. El mismo apoyo que ella le dio. Él solo tiene que dar a su hija. Que no se sienta culpable por nada. Que no se sienta culpable por nada de lo que pasó, porque él le brindó felicidad cuando ella lo necesitaba. Juan tiene muchas lecciones que aprender, y todo va por tiempo. A nadie le puede cambiar. Nadie de la familia va a poder cambiar a Juan. Él tiene que hacer sus errores, tiene que aprender de los errores que va a hacer en el futuro. Pero que siempre tenga en cuenta que es amado y siempre ya va a estar con él. Siempre fue muy orgullosa de Pepe.
su mano derecha desde que se vinieron. Rosy, pregúntale a la abuela María si ya es momento de que su hija Rosa cierre ese ciclo y supere ese duelo. Pregúntale si ya es hora. Esa pérdida que le ha costado tanto trabajo superar, la muerte de ese cuerpo físico de su mami. Ya es hora de empezar su aprendizaje. Ya va a madurar. Va a tener que madurar. Que sus hijos necesitan ver eso. Sus hijos necesitan ver eso. ¿Sabes qué significa ver eso, Rosy? ¿Su madurez se refiere? Sí. Cuando ella empiece a aprender y a madurar, es cuando va a dejar a sus hijos crecer. Cuando se van a sentir libres de seguir con sus vidas, como ella y sus hermanos lo hicieron. Sí, agradecer a la abuelita María todos esos mensajes y esas palabras tan bonitas. Ella siempre está oyendo. Se lo puedes decir mental también y ella te escucha. Ella siempre está oyendo y sabe. Ella lo sabe, ¿verdad que sí? Sí. Bien. Ahora despídete de la abuelita. Despedirnos solo es un decir. Es para proseguir con tu, para seguir con tu proceso. Abuelita María, yo me despido de usted. Siga su proceso allá en la luz. Gracias por lo que ha hecho por la familia. Que la luz del universo la acompañe siempre. Está feliz. Ella está feliz. Está a gusto. ¿Y cómo no, si está en la luz? Ahora despídete de ella y llénate de esa felicidad y de ese amor en el que está la abuela. Y prepárate porque vamos a regresar. Ahora visualiza y localiza tus chakras. Visualízalos todos. Los vamos a alinear. También el que está a la altura de los genitales. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre.
llena de luz y cubre, llena de luz y cubre, llena de luz y cubre. El último chakra llena de luz y cubre. ¿Y qué tal? ¿Te sientes bien ahí? Bien. Ahora ya estás lista para regresar como una persona nueva, renovada, feliz, integrando toda la información que hoy recibiste en esas tres vidas que te permitieron accesar. Ahora que llegues a tu lugar de descanso y pongas tu cabeza sobre la almohada, dormirás muy profunda, profundamente. Y te seguirá llegando más información, que te permitirán ser esa mujer que mereces, feliz, libre, libre de miedos, de culpas, porque las culpas solo empantanan. Te perdones por esa culpa de lo que pasó cuando niña. ¿Quieres aprovechar? Hazlo. Hazlo porque las culpas solamente nos mantienen ahí, hundidos, preocupados, miserables. Eso no hace falta ya. El pasado, pasado está. Ahora empezaré a contar y regresarás bien feliz, dichosa. Muy contenta. La mujer más feliz de Chicago. Uno, estamos regresando. Dos, te sientes ligerita, ligerita, muy ligera. Tres, seguimos regresando. Te sientes como si flotaras, renovada, rejuvenecida, como refrescada, muy fresquecita, feliz. Cualquier incomodidad, cansancio, cualquier pesadez se va, sácalo, ya no hace falta que se vaya. Bien, contenta, contenta, feliz. Seguimos regresando, cuatro, dueña de tu mente y de tu cuerpo, muy feliz. Cinco. Despierta. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Lista para irnos a bailar? No, ya no. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? ¿Cuánto tiempo llevamos, Rosy? Pues mira, ahorita son las 2 de la mañana con 18 minutos. ¿Cuánto tiempo llevaremos? A ver, vamos a ver. Quédate un momentito. 2 horas con 5 minutos. ¿Cómo te sientes, Rosy? Bien. Rejuvenecida. Bien fresquecita.
Ya entendiste muchas de las cosas que no tenían como que explicación, ¿verdad? Fue mucho. Sí, fue mucho. ¿Quisieras compartir tu experiencia? Si te pongo cuadritos para que no te veas. Sí, está bien. ¿Quisieras decir algo respecto a lo que es la experiencia de la hipnosis? Va a ser muy intenso. Puede ser muy intenso. Pero aprende uno muchas cosas sobre sí mismo. Valió la pena la venida desde Chicago. Sí. Bien, ¿quieres decir la fecha de hoy? Es agosto 29 del 2015. Espérate un momentito ahí. Gracias.